estas charlas de catarsis entre generaciones. Por un lado, una joven promesa, una jugadora increíble que se estrena en la selección, y por el otro, el bloqueo más importante de la historia, que es Julián García Torres. Team Malabado, Julián, bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Voy a empezar por lo obvio, que primero que nada felicitar a Ima por el bronce en la Golden European League, por supuesto. La primera medalla en la historia del femenino de España. Llegar y besar el santo, ¿no? ¿Cómo? Llegar y besar el santo, digo, que la primera vez y ¡pum! Cae ahí encima de un equipo jovencísimo. Sí. Muy, muy guay, la verdad, la experiencia. Primer año y medalla. ¿Qué más se puede pedir? Y a la actual campeona, ¿no? Era la actual campeona, ¿no? Puede ser. República Checa, efectivamente, era la campeona. Eso es. Yo estoy restando porque creo que todavía se puede dar el combo que si Croacia es anfitriona, ustedes pueden aspirar a Challenge, o eso es una leyenda urbana. Cabe esa posibilidad, ¿no? Que ustedes puedan aspirar a. Claro, claro que sí, siempre. La posibilidad siempre cabe. Solo tenemos que conseguir que una persona, que uno de los dos campeones sea anfitrión, tampoco es tan difícil. No es tan difícil. Hombre, Bulgaria no creo que vuelva a ser anfitriona, pero a lo mejor que Croacia se anima. Pues no sabría decirte, Bulgaria, puede ser. Bulgaria puede ser. Ya había planteado esta charla para dos centrales, pero el problema está en que Pascual Saurín, que es mucho mejor entrenador de lo que podamos ser nosotros, pero decidió cargarse la charla poniendo a ti de opuesta. ¿Qué te supuso a ti ese cambio? ¿O lo entrenaste en algún momento o fue en el partido? Lo entrené bueno, siempre, pues por ejemplo, la última semana estaba Montoro haciendo ejercicio preventivo con la fisio tal, y sí, pues quedaba un hueco libre, ¿no? En uno. Entonces, pues para tapar el hueco, pues se ponía la central, que como éramos seis centrales entrenando, pues nos poníamos, íbamos rotando tal. Y si sí, en ese momento, claro, de uno, que estás en uno, defiendes tal. Y bien, en el último entrenamiento ya fue cuando más tiempo pasé por uno, que era lo mismo ejercicio de rotar, había un hueco tal, rotaba, luego pasabas a tres tal. Pero cuando sí que entrené de opuesta fue allí en Bulgaria, que me lo dijo. Me A dice, dos vas de días. punta. Dos Me días. dice, vas de punta. Digo, pues de punta. Por mí, perfecto. No me desagrada. De hecho, es una posición que me gusta mucho. Y me lo tomé bastante bien, para adelante. Perfecto. Perfecto. Julián, ¿a ti te cambiaron alguna vez la posición o siempre fuiste el central? Bueno, en lo que es alto nivel, o sea, en primera, cuando he estado jugando siempre en clubes profesionales, siempre he estado jugando de central, siempre, siempre, siempre. Cuando tuve mis inicios, hubo un año que jugué de opuesto y una vez que ya me retiré la primera vez, porque ahora me he retirado por Como segunda Michael Jordan, que se retira varias veces. vez. Cuando me retiré por primera vez, jugué en Primera Nacional y volví a jugar de opuesto. Entonces, lo que es profesional, siempre de central. Además, siempre me metían mucha caña a mis compañeros, que yo no podía hacer otra cosa que no fuera central. Entonces, pero yo me lo tomaba cachondeo y bueno, se aprenden cosas diferentes. Son dos posiciones diferentes y cada uno tiene que aportar cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que si vienes de una posición, como viene ella de central, pues será una opuesta que pueda aportar lo que pueda aportar, pero aparte en bloqueo. No será una apuesta normal, será una apuesta que como norma general puede ayudar más en bloqueo, porque un central debe tener una conciencia del bloqueo mejor, debería. Debería. No, ah, ella tiene una de las mejores patas de la liga, porque es verdad, o sea, tu arma mayor es la pata cuando atacas a una pierna de espada, y es muy parecido a un ataque rápido por dos al final. Sí. Es la que hemos estado entrenando allí en Bulgaria el tiempo que he estado jugando de opuesta y eso. Sí. Fíjate, fíjate esto, si la atacas bien, que la puedes atacar hasta de segunda línea. De verdad.
Fíjate, por lo menos fue punto. Sí. yo lo celebré, el árbitro no se empanó de nada. Y digo, Claro. Bueno, esa es la actitud, ¿no? esta pregunta la he hecho siempre y empiezo con esta pregunta siempre. ¿En qué año y a qué edad debutaron? Vamos a empezar por Inma, que es la que todos sabemos cuándo empezó, pero bueno, ¿en qué año y a qué edad debutaron? Con la selección, Con la selección. pues debuté en Francia en la fase de grupo, con, pues eso, con 22 añitos. Y nada, estaba convocada con la selección desde el 12 de abril, así que muy reciente, muy reciente. Y Julián, ¿te acuerdas? Todos los que hemos tenido no se acuerdan, Se tiene que acordar a uno, aunque hayan pasado muchos años, pero yo me acuerdo que yo debuté en un pre-europeo del 2004 en Croacia. Fue mi primer partido que entré a formar parte del equipo y fue el primer verano mío. Yo en el 2004 fue el primer año que me llama la selección y estuve entrenando en la. Antes había una selección sub-23 y estuve en la sub-23. Pero ese año se casaba Juanjo Salvador y entonces había una plaza y me llamaron a estar con los de la absoluta. Estuve entrenando medio verano con ellos y en el pre-europeo del 2004 en Croacia, que nos clasificamos para el del 2005, pues ahí debuté. Y esto que ya se lo comenté antes de empezar a grabar, pero bueno, ninguno de los dos pasó por permanente, que no es lo lógico, no es la historia lógica de los demás. ¿Eso hace que te pille por sorpresa cuando te convocan o tú te lo vas oliendo a lo largo de la temporada? Pues dejamos que hablen primero las chicas. A ver, igual. Te lo vas oliendo, vas viendo cosas. No, ¿O porque no? No. lo veo muy, muy fácil. No, yo creo que, a ver si tú te das cuenta cuando haces una buena temporada, cuando has hecho números, cuando has aportado en esa temporada. Y yo creo que, a ver, a lo mejor sí que puedes olerte un mínimo, porque cuando tú, por ejemplo, lo que me pasa a mí, cuando tú tienes un objetivo, ¿no? Pues coño, por ejemplo. Pues esta temporada he hecho una buena temporada, ¿por qué no puede ser esta temporada que me llamen, ¿no? Entonces, pero sí que me pilló de sorpresa este año, sí, es verdad. Sí. Y a ti, Julián, ¿cómo te llamaron? Yo es que lo que te digo, yo venía de un club muy, muy pequeñito de Sevilla y me llaman para jugar Superliga 2, la actual Superliga 2. Y entonces yo en ese año juego Superliga 2, ascendemos al equipo y en ese verano me convoca la selección. O sea que yo para mí no, pues, no era nada consciente de que eso era una de las posibilidades. Entonces yo debuté en ese verano 2004 antes de debutar en Superliga. O sea que yo no existe ni Superliga para debutar en la selección. Entonces, para mí es lo que digo, yo venía de un club que jugaba en Primera Nacional, Primera Andaluza, y en un año me voy de mi casa y antes de, me fui en septiembre, y en septiembre siguiente, yo irme de mi casa de ser totalmente amateur, en septiembre siguiente jugando, o sea, convocado a la selección, debutando. Para mí fue totalmente. Que no me lo creía, aunque no, que no era una posibilidad. ¿Y cómo te llaman para eso? O sea, ¿te llega un mensaje? En caso de Juli, seguramente un mensajero a caballo con una carta. ¿Cómo hablo por el tiempo, por los años que hace? Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo les avisan? Bueno, manda una convocatoria por la página de la federación, o por lo menos ¿Entras en por mi la tiempo. convocatoria como todos los demás? Sí, yo sí. O sea, me dijeron, tío, que ha salido en la convocatoria. Y digo, ¿qué convocatoria? Pues sí, la convocatoria. Y yo miré la página de la federación y digo, ah, tío, pues soy yo. Y digo, pues ya, pues nada. Y entonces ya luego se puso en contacto conmigo. No me acuerdo, ya sé si que no te puedo decir si fue por teléfono o fue por correo electrónico, Juan Alonso, que era el delegado de la selección masculina, que ahora creo que está con las chicas. A ti, Inma, igual. Lo mío fue después de un partido
Me acuerdo que era el partido que jugamos en casa contra Menorca y el club le llegaría una carta al club, un correo, creo que fue, y se encargó el club de decírmelo, la primera convocatoria. Sí, y luego ya me llegó a mí a mi correo. La primera convocatoria, sí que es verdad que el que me dice eso que estaba en la convocatoria era mi entrenador, pero yo le quedé de coña. O sea, mí, Tomi Álvarez, que era el entrenador de Compactuna, que era el equipo mío, me dice, Uli, ¿estás en la convocatoria de la selección? Y digo, sí, hombre, anda, Tomi, déjame darme los huevos. que sí, hombre, que sí, mírala. Y que no me lo creía, y cuando miré, digo, ay, pero no me está gastando una broma, que es verdad. Pero bueno, igual es que el club le mandarán el de esto. Luego ya a partir de ahí ya. Una vez que llega, entras un poquito, como que digamos, como que metes un poquito la cabeza en lo que es la selección, ya estás más atento a las convocatorias, sobre todo lo que dice Inma. Si haces una buena temporada, pues dice, hombre, yo creo que sí. Luego nunca se sabe, ¿no? Porque no hay que dar nunca por sentado en el deporte nada, pero sí que es verdad que una vez que ya entras, pues estás más atento y ya te va llegando por simplemente por la convocatoria al día, estás atento y te enteras. ¿Y a quién llamaron primero para decírselo? ¿O a quién se lo dijeron primero? Pues yo a mi familia tuve que irme, te vas a reír, tuve que irme a una cabina de teléfono. Inma, una cabina de teléfono es una cosa que había antes que se ponía moneda. Bretaña. Porque no tenía saldo en el móvil y entonces llamé, porque tenía una tarjeta de estas que comprabas antes y llamé por teléfono. Y a mi padre, que cogió el teléfono, si no me equivoco, creo que fue mi madre la que lo cogió. ¿Y tú, Entonces, Inma? lo primero a mi familia, bueno, se enteraron primero las del equipo porque estaban allí y tal, pero yo lo primero mi familia. Llamé a mi madre, le dije, mamá, ponga el altavoz, que voy a dar una noticia pequeñita. Muy guay. Y ahora ya, ustedes que han sido como, lo llaman en el boxeo el underdog, la persona que no espera que vaya a una convocatoria por todo esto que estamos hablando, de que ustedes, se los dije antes, ustedes han usado el kung fu oscuro, que es llegar desde abajo peleándola, uno en Superliga 2, otra que no pasó por permanente y ahora con 22 va. Eso es una cuestión de personalidad llegar hasta ahí. ¿Sabes? Se llega más por personalidad que por propio calidad o nombre o técnica o cualquier cosa de esa. O sea, llegar hasta ahí porque lo has peleado. Yo pienso que es un cúmulo de todo. Yo creo que es hacer buenos números de la temporada. Obviamente, si no haces buena temporada, si te llaman es como que es muy chocante, ¿no? En plan, ¿qué eres? ¿El hijo del entrenador o de la entrenadora? Entonces, primero es hacer buena temporada y luego yo creo que haga buena temporada y que luego el entrenador que esté en ese momento, digo entrenador porque hasta ahora no ha habido entrenadora, ¿vale? No porque sea el tema que mi mujer es entrenadora. Pero el entrenador tenga también un feeling con los jugadores, porque ha habido muchos jugadores que igual el entrenador no tiene ese feeling y igual te puede convocar, pero hay muchas veces que no convocan a ciertos jugadores porque el carácter que tiene o no le convence o la forma de lo que dices tú, la mentalidad que tiene, el carácter no le convence para lo que el grupo que quiere formar. Pero yo creo que es como eso, como un cúmulo de todo, hacer una buena temporada, que el entrenador vea que puede ser bueno para el grupo y trabajador. Yo hasta ahora no conozco a ninguno que vaya a la selección que es que no trabaje, por lo menos en el caso de todos los que conozco yo. Tiene que ser una persona que le guste entrenar y que le guste intentar llevar para arriba todo, en la ¿Y a selección, todo. ti te ayudó la personalidad o llegaste a fuerza de ser buena? No, yo opino como él. De hecho, creo que también es lo que ha dicho él y como un proceso, como una evolución como jugadora a través de años, de buenos números, de que tu carrera va creciendo, de un proceso de mucho trabajo, y eso, y que el entrenador sepa cómo trabajas tú, de qué manera trabajas tú. Hombre, ya sabiendo que no se ha pasado por una permanente, es decir, que no te han visto todos los días en tu trabajo, tal.
Pues yo creo que un pequeño seguimiento a través de partidos, de los números, sí, yo creo que opino como él, sí. Para mí es mucho más difícil, o sea, creo que es más difícil ser ustedes que ser cualquier otro compañero de selección por lo que cuesta, porque cuesta bastante. Sí, no, hombre, lo que dices tú, vamos, el que sale de permanente, no, con esto no voy a decir nada, pues, esto echa tierra encima, pero no quiero decir que el que viene de permanente no trabaja. Simplemente que lo que dice Isma, el que viene de permanente, tanto el entrenador como los demás entrenadores, como la federación, tiene un seguimiento de ese jugador, un carácter, la forma de ser, la forma de trabajar, la evolución. Entonces tú dices, ah, mira, pues este chico, esta chica, creo que va a ser bueno para el proyecto de la selección, porque al fin y al cabo no dejan de ser proyectos, no dejan de ser aspirar por un europeo, aspirar por una liga mundial, o aspirar por una olimpiada o aspirar por lo que sea, ¿no? Entonces, el entrenador llega para cumplir un objetivo y en ese objetivo hace un equipo. Entonces, si tú tienes todo ese seguimiento de 3 años consecutivos o 2 años o 3 años, depende del caso, pues tú ya tienes unos números y un seguimiento de todo lo que es ese jugador. Entonces tienen más posibilidades de entrar en ese proyecto. Más posibilidades no significa todas, pero tienen más posibilidades por todo eso, porque te han visto más, simplemente porque te han visto más. A Inma o a mí, los entrenadores no nos conocen, nos conocen de vernos 2 partidos, 3 partidos, 5 partidos, pero el verte en un partido no sabe cómo eres personalmente. Yo soy una persona que el que ha jugado conmigo sabe que dentro de la pista soy una persona muy exigente, muy competitiva, incluso rozando un poco la agresividad en ciertos momentos, y fuera de lo que es la pista, se acabó eso. Yo soy un tío súper tranquilo, me encanta el humor, reírme, no quiero problemas con nadie, pero en ese momento, el que me ve desde fuera, bueno, me puede decir, a mí me han dicho mucha gente que soy muy serio, tío, es que tú eres un sieso, tú eres muy serio. Yo digo, pues yo sé que yo soy sieso, tío. Si yo estoy todavía de cachondeo, dice, no, no, pero es que yo te he visto 3 partidos. Ah, vale, pues si me he visto 3 partidos, estoy serio, porque estoy centrado, estoy focalizado. Entonces, un entrenador igual te ve así y no le cae bien, o cae bien, me refiero, no le convence tu forma de ser, pero no te conoce. Entonces, ahí sí que es verdad que te conocen menos. Pero bueno, luego. Y claro, y que al fin y al cabo ese jugador que ha pasado por la permanente, pues está bajo un régimen, bajo un trabajo que le ponen ellos. Tú Claro. al fin y al cabo estás bajo un régimen del club aparte. O sea, que no tiene nada que ver de que no te ven día tras día. Claro. Y que no sabes. Y el primer día. Sí, que decía Juli, que creo que te lo pisé. Y que tampoco saben si trabajan en la misma línea, porque la permanente saben en la línea que se trabaja. Vale. Y cuando uno llega a esa concentración, que la gente que está es la que has visto en la tele. ¿Eso intimida de entrada o no? Ponemos el caso, Juli, llegas y está Rafa Pascual en el banquillo. Ese día, aunque sea ese día, estás en Disneylandia. Rafa Pascual, Palascas, con ese, porque había estaban los dos, Valido, Flores, Moltó, o sea, eso era, pues yo quedaba, es que yo, lo que les digo, es que yo decía, es que yo qué hago aquí, es que yo hago aquí, menos mal que me lleve la Play, digo, porque por lo menos por lo menos competí con esa gente en algo, ¿sabes? Porque era una cosa que no me lo creía. Entonces, ahí lo que hay que aprovechar, el consejo que yo siempre le doy a todos los que han pasado jugando conmigo y que han sido jóvenes, es abre las orejas lo más que pueda, escucha, aprende, mira y aprovecha porque no sabes cuántas oportunidades de esas vas a tener. Luego yo tuve la suerte de poder estar más tiempo, pero los primeros días, las primeras convocatorias es como lo que dices tú, Disneylandia. Sí, estaba un poco en las nubes allí. Estuve allí rodeada de tanta gente importante, ¿no? Gente que ha tenido una trayectoria, que tiene una trayectoria y que tiene un futuro que dice, espérate aquí. Claro, entonces te quedas un poco, joder. Que la El gente. síndrome del impostor, el síndrome ese del impostor, de qué hago aquí, los estoy engañando y no se han dado cuenta. Inma, seguro que te ha pasado igual que a mí. Por suerte tienes familia que te diría, hija, pues tú si tú estás ahí es porque tú te lo mereces, tú también tienes que estar ahí, ¿sí o no? Mi familia me decía, pues si estás por ahí no será por algo, porque tú también tienes que aportar algo. Digo, bueno, pues por lo menos aportaré humor.
Pero al final, pues mira, pues va aportando cada uno, va formando su rol y al final poquito a poco te das cuenta que ellos, que eran figuras y eran súper reconocidos, empezaron siendo pues como somos nosotros, como éramos nosotros, que empezaron de siendo pequeños y también tenían gente referentes arriba, pues como tuvo Rafa, tuvo a Paco Sánchez Ober y seguro que Paco Sánchez Ober tuvo a otro y al final te das cuenta que es el ciclo del deporte, que tú llegas joven y hay uno que va a saber más que tú y tienes reconocido y luego serás tú el que vaya a ser el que la gente te reconoce. Eso es el ciclo de la vida. Una cosa, la posición de central siempre se ha dicho que es como la del colocador, que se tarda en madurar, ¿no? ¿Es de verdad una posición tan difícil, para que lo entiendan los que nos ven? ¿Es una posición tan difícil? Porque el que lo ve dice, te quedas en el centro y bloqueas a los lados, tampoco es tan difícil. Exacto. Yo mira, justo el otro día, esta semana he estado discutiendo sobre cosas de eso, del tema del bloqueo, y yo he dicho que para mí, el aprender a bloquear es lo que creo que tardas más en conseguir hacerlo bien. Cuidado. En hacerlo tardas un día, ¿sabes? Te ponen Y ahí la. mucha gente no lo hizo en toda su carrera y ahí está. Ahí está, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, y luego habrá mucha gente que diga, bueno, aún así seguía siendo malo a cuando era más viejo. Pero yo, cuando tenía 25, 26, 27, 28 años, es verdad que empecé tarde, pero era físicamente, estaba muy bien, pero bloqueaba muchísimo menos que cuando tenía 34, 35, 32, 33, 34, 35, incluso este año que he vuelto con 40 y he sido el mejor bloqueador de la liga en todos los partidos que he jugado. No es por decir en plan que soy el mejor, sino pero me refiero que Bravo. en plan de experiencia, como tú aprendes a visualizar y a desengranar, digámoslo así, lo que es la estructura de cómo va a jugar el colocador contrario, al fin y al cabo el bloqueo, el central juega en contra del colocador. Eso me lo enseñó un gran colocador. Y entonces, cuando tú vas siendo más mayor, vas entendiendo más la cabeza del colocador, con lo cual empiezas a entender más el voleibol, con lo cual es más posible que bloquees. Entonces, para mí es lo que más me ha costado llegar a ser aceptablemente bueno. Entonces, tú puedes ser buen colocador en lo que es el pase, luego te costará hacer lo que hemos dicho, el tomar la decisión, el tomarle a quién tienes que poner la pelota, todo eso también se va haciendo más mayor. Pero lo que es la recepción, el ataque, el saque, son cosas que yo creo que una vez que tú las aprendes, las vas mejorando, siempre las vas mejorando. Pero hay receptores que, por ejemplo, Quique de la Fuente era una máquina recibiendo y cuando se retiró seguía siendo una máquina recibiendo. O Estefan Antigá, desde a los pocos años es muy bueno, que es muy difícil ser, lo que yo no digo que el recibir sea fácil, que el atacar sea fácil, que el sacar sea fácil, pero entender lo que dices tú, el colocador y el bloqueo, creo que son las cosas más difíciles. Por eso los centrales y los colocadores, como norma general, su edad buena suelen ser rondando los 30 o de 30 a 32, 30 a 34 incluso, ¿vale? Y los opuestos, sin embargo, con 26, 28 años están teóricamente en su pico. Claro. Sí, yo creo que el bloqueo se trata más de la experiencia, de la vista. Yo creo que sí, que es lo que más tarda. No lo mismo, por ejemplo, te puedo decir, jugar que una Superliga, una Superliga 2, no es lo mismo jugar una Superliga 2 que una Superliga 1. No, nada, nada que ver. No es lo mismo jugar una Superliga 1 que jugar con la selección española, una liga europea, un pre-europeo. No, no tiene nada que ver. Juegas a diferente voleibol, al fin y al cabo. Claro. Y sobre todo que hay una cosa que una cosa difícil de llegar a conseguir hacer el tema del bloqueo encima es que hay un condicionante que es que aunque tú lo hagas bien, igual no bloqueas. O sea, tú puedes llegar perfecto si es que llegas, pero imagínate que tú llegas perfecto, te pones perfecto, te colocas perfecto, pones las manos todo, igual no bloqueas. Entonces, conseguir ser un buen central que bloquee, que aporte al equipo bloqueo, experiencia, que mande y organice, es muy complicado. Es por eso, porque es cuestión de tiempo, es cuestión de que tú entiendas mejor de qué va el voleibol.
Al principio crees que vale una cosa y como todo en la vida va evolucionando y te vas dando cuenta que es más fácil o es más difícil en algunas cosas y vas encajando todo mucho mejor. Es simplemente es cuestión de tiempo. Además, yo tengo la teoría, no sé qué opinan ustedes, que ninguno de los equipos grandes, de los equipos que compiten, yo qué sé, las mejores selecciones masculinas o femeninas, ninguna tiene mala pareja de central. Claro. Ninguna. Es que al igual que el líbero no solamente está en el equipo porque recibe o defiende, es una figura muy importante porque organiza muchas fases de lo que es la recepción, organiza la defensa y si es un líder, pues aparte te va a dar un carácter y un espíritu luchador en el equipo. Pues un central, lo que dices tú, en los top, va a tener centrales no solamente que bloqueen o ataquen ellos, sino van a ser jugadores que te organicen a la línea de bloqueo, con lo cual ya no va a bloquear ese jugador. Puede que el central no bloquee, pero igual el punta está tratándose de bloquear porque el central le está ordenando bien. Entonces Igual más el la jugador. defensa dice. No es solamente colocar, es llevar el equipo, es el que lleva a todo el mundo, lo mantiene psicológicamente arriba. Son papeles diferentes y lo digo, los centrales pues son importantes, los receptores son importantes, los colocadores son importantes, todos son importantes, pero si quieres estar arriba, por lo mismo. Ya no solamente eso, va a tener que tener buen fisio, buen médico, buen entrenador, buen estadístico. Ta, 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 ta. Todo Buen lleva. oficio tuviste, que es coleguita, ¿no? Tati. No, digo a Inma, que tuvo a Marta, ¿no? De oficio ese año. Colega. He tenido la suerte de tenerla. Les iba a preguntar una cosa con respecto a ser central. El central se identifica siempre con la figura de una persona que intimida. Que si no intimida un central, ya, o sea, aunque suene repetitivo, no da miedo. Y si un central no da miedo, un receptor va a estar a gustísimo ese día, ¿no? Entonces, hablando con Inma ahora primero y después con Juli, no, ¿son intimidantes ustedes en la pista? ¿Creen que intimidan o buscan intimidar adrede? Yo creo que, bueno, sí es verdad que Tener soy. mala cara, ¿sabes? Cara de pelea, que es lo que se busca en un central. En cuanto al físico, en cuanto al físico, yo creo que soy una central más bien baja. Midiendo 1,80, 1,81, pues yo creo que soy una central bastante bajita. Pero si no me han movido de central, también supongo que será por algo. Si es verdad que yo en el campo, pues soy un poco, como ha dicho Julián, que soy un poco bastante competitiva, soy incluso también rozando un poco el aspecto de agresiva, ¿no? También. Va bien, Inma, va bien por ahí entonces. Es lo divertido. Yo estoy en contra totalmente de la amistad en el deporte. Estoy en contra totalmente. Te lo juro, lo odio. Yo lo que quiero es riña, riña. El otro día Alegno casi se agarra con Yanni y yo lo estaba disfrutando. Es verdad que Yanni posiblemente hubiera matado a Alegno, pero yo estaba contento con esto. Alec no está muy fuerte, aunque parezca gordito, ¿eh? Alegno parece más gordito que fuerte. Menos mal que Alegno no creo que entienda el español, pero Alegno está. En sus buenos tiempos, 160 kilos en press banca, cuidado, que eso no es cualquier cosa, ¿eh? Y ahora pesa lo mismo que el press de banca que levantaba, Seguro. Bueno, pues yo soy más, y te vas a reír, soy más, a cuando era más joven era más agresivo de lo que he sido cuando iba siendo más mayor, pero soy yo lo que te digo, yo soy siempre un poco más de competitivo y rozando un poquito la agresividad que he dicho antes, cuando entreno. Cuando juego, más que competitivo de agresivo, soy muy competitivo, sigo siendo no porque eso no se puede quitar, pero soy más competitivo de picar, no de enfrentarme a pelearte, sino de decirle, o sea, de meterle un bloqueo y en vez de decirle algo malo o algo en plan chulesco, pues yo puedo, por ejemplo, mirarle y hacerle y guiñarle el ojo, ¿vale? O una risita. O, por ejemplo, si el colocador va a fintar y yo se la bloqueo, le digo, no te equivoques otra vez, por ejemplo, y se lo digo en la red, ¿sabes? Le digo nada más que eso y le digo, no vayas a fintar porque la vas a pringar otra vez. Entonces, de hablar, más que de intimidar por el carácter de agresivo, sin más de picada, de meter un poquillo el dedo así, A chinchón. mí me contaron una de Pavel Pimienta que nombraba a las hermanas de los jugadores.
que es un espectáculo, ¿eh? Así que hay, a mí el trash talking ese, el hablar entre tal, a mí me gusta bastante, la verdad. Está A mí, yo, bastante divertido eso. a mí es que además encima me ayuda un montón porque me relaja al mismo tiempo que la otra persona se altera, a mí me relaja, ¿sabes? Me mantiene calmado. Es súper curioso, ¿sabes? Y si me empiezo a picar agresivo, que me ha pasado, ¿vale? Porque obviamente cuando eres más joven tienes la adrenalina más y crees que lo vas a controlar mejor y te vas más. Al final te baja esa agresividad, es verdad que te vienes muy arriba porque empiezas a atacar más fuerte, empiezas a estar más activo. Pero también te vas más veces del partido o te vas en momentos importantes porque no estás concentrado, no estás focalizado. Entonces hay que buscar ese baremo y a mí hablar me ayuda un montón. Me llevo el partido entero hablando con el contrario, con mi compañero o lo que sea, pero hablo mucho, hablo mucho. Está más pendiente. A la vez que pica, está más pendiente. Claro, Una hay mujer nos contó que Magali le llegó a escupir en la red, entonces yo creo que a este nivel no, ¿no? No, yo sí, sí que es verdad que yo es raro que faltara, alguna vez me ha pasado, no es orgullosísimo, pero alguna, pero raro que falte el respeto. Yo hablo y, pero no insulto como me han insultado de insultar a que si tu madre, que si no sé cuánto, que sé. Eso no. Yo hablo mucho, pero intentando mantener el respeto, porque creo que al final sigue siendo deporte, te tienes que picar, pero el deporte tiene que tener uno de los valores que es respetar al contrario, la gente te está viendo. Te ven personas, te ven niños y eso siempre creo que es una cosa buena, mantener el respeto, aunque tú vean que estás compitiendo, tú estás compitiendo, pero manteniendo el respeto siempre como una línea, que eso no se puede pasar, por lo menos se intenta. Aunque yo te voy a decir, la verdad, siendo un nostálgico, yo echo de menos los Cuba Brasil femeninos, ¿eh? Aquello era un espectáculo de agresividad y el que no sepa lo que estoy hablando, que se ponga la final de 1900, no, la semifinal de 1996, la tangana final, que tienen que entrar hasta la policía a separarlas, es un espectáculo del voleibol, ¿eh? O sea, es un sueño en el voleibol. Bueno, vamos a hablar de logros. De ahora que Inma acaba de conseguir una medalla y que tú tienes alguna también, Juli, una vez que consigues una vez que muerdes hierro, ya no quieres parar, ya vas a por el siguiente siempre. Que conteste ella primero, hombre. Bueno, tienen hambre, o sea, hay hambre en el grupo. Hay neurovóley ahora, no sé si lo sabes. Hay mucha hambre, hay mucha hambre en el grupo. Yo creo que al final siempre estás deseándolo, que llegue ese momento. Y una vez que llega, dices, bien, esto se puede conseguir, así que hay que seguir por este camino. Yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, que somos unos egoístas, queremos todos los títulos. Luego se ganan unos y otros se pierden, pero si una vez que coge medalla, tú dices, Dios, qué sensación más buena, yo quiero esto otra vez. Y esa es la adrenalina que te da otra vez salir y buscar eso otra vez. Hombre, subirte al podium, subirte a un podium ya. Claro. Ojo. Es que yo digo que siempre, siempre lo digo, y en confinamiento me ha pasado. Te vas a reír, pero en el confinamiento escuchaba el himno todos los días, ¿vale? Porque lo ponía mi vecino todos los días, el himno de España. Y no es lo mismo escuchar el himno a escuchar el himno montado en el podio. Eso es muy guay. Y entonces la verdad que esa sensación es muy chula. Tú el himno yo lo escucho muchas veces porque cada vez que empieza un partido oficial, pues te ponen el himno, un poquito del himno ya. Pero cuando lo escuchas en el podio, eso es felicidad pura. Eso, pocas personas pueden experimentar esa felicidad que te da escuchar el himno montado en un podio, sea el trabajo que sea, ¿eh? Que lo pienso que eso es envidiable para mucha gente, porque eso no se experimenta a diario. Sí. Y Inma, ahora, fíjate tú, yo al principio de año entrevisté a CEU, ¿no? Bueno, al principio de año, en septiembre del año pasado, octubre, a la capitana, que en ese momento no era ni capitana, pero la entrevisté. Y ellas decían que era llegar lo más lejos posible y tal. Y desde hace un par de semanas, lo que dicen no es eso. Lo que están buscando es otra cosa. Entonces, este próximo Eurovolley, aunque sea, hay que tener paciencia porque son un grupo joven. ¿Ustedes están pensando en cositas ya más de pasar, que pasar de octavos, que pasar de la fase de grupos o cosas así, o están hablando de otras cosas? Hombre, a ver, hay que ir partido a partido. Sí que es verdad que ha tocado un grupo que, pues, fuertecillo, la verdad.
¿Para qué nos vamos a mentir? Pero bueno, yo creo que sí, que se habla de que, bueno, hay posibilidades, porque ¿por qué no hay posibilidades? ¿No? Después Han de que, estado ahí ya, claro, quiero después decir, de ya. una medalla en la Liga Europea, después de ver el trabajo que estamos haciendo, a pesar de que eso, de que un grupo joven, al fin y al cabo, bueno, pues hay experiencia, hay bastante experiencia en la pista también. Entonces, yo creo, se habla, ¿por qué no? ¿No? Bueno, Juli, una vez que ustedes consiguieron la Golden, fue cuando, bueno, Molto me dijo que fue cuando se dieron cuenta que podía pasar, ¿no? Yo soy muy, muy soñador, digámoslo así, ¿vale? O sea, yo siempre, no voy a decir siempre he soñado que iba a ganar el Campeonato de Europa porque es mentira, ¿vale? Pero me refiero que yo en los campeonatos, esto suena muy raro porque es que hay mucha gente que dice, pues podemos quedar tal o podemos quedar cual. Yo siempre cuando he ido a los campeonatos, de verdad, he pensado que se le puede ganar a cualquiera y se puede perder con cualquiera, ¿vale? Tú, si pones las manos bien y te pega la pelota, aunque me pegue el león, no me va a romper el radio, el cúbito y va a traspasar como los dibujos. Va a caer el bloqueo igual. Lo que pasa que habrá posibilidad, tienes más posibilidades o menos por el estilo de juego o por la calidad que tienen los jugadores contrarios. Pero nosotros, teniendo un equipo bueno, pero lo que decía la gente, era un equipo, no era un equipo normal, no, había jugadores muy buenos porque los jugadores que había en el equipo. A ver, era un equipazo como un demonio. El mejor colocador de la historia de España. Uno de los mejores opuestos. La pareja de cuatro es espectacular. La pareja de centrales es espectacular. Es lo que te digo, tú al final, cuando tú tienes tu equipo, más que lo que es los jugadores en sí, lo que te va a hacer la diferencia, que es lo que es consejo que si lo quieres lo cogéis, si no, no, y más para el Eurovolley que tenéis ahora, le podéis ganar a cualquiera y podéis perder con cualquiera, pero no hay que pensar, podemos pasar a cuartos, podemos pasar a octavos, es lo que pienso yo, ¿eh? Tenéis que salir diciendo que le podéis ganar a cualquiera y cada partido que salgáis, ese partido se puede ganar. Y yo creo que esa mentalidad hace que al final el equipo vaya cogiendo moral y vaya confiando en que se puede ganar y se puede ganar, porque es que se puede ganar, de verdad es que se puede ganar a cualquiera, se puede ganar a un equipo que nadie le haya ganado, se le puede ganar a la Serbia que ha sido campeona del mundo y campeona de Europa y que no perdía ningún partido, le podéis ganar si os toca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El que no le gana, ¿sabe quién es? Yo no le puedo ganar a la Serbia femenino, porque estoy aquí en mi casa. Pero si tú te enfrentas al Eurovolley, sí puedes, pues, y así. Lo que pasa es que sí que es verdad lo que dice Héctor, que hasta que el equipo no empieza a tener un mínimo de victoria, no empieza esa cosilla, esa rueda a rodarla. Entonces, tiene que haber uno, dos, tres, cuatro jugadores, jugadoras, que en el equipo sean esos pesados que digan, oye, que sí, que se puede, que ¿por qué no? ¿Y por qué no? Dime por qué. Dime por qué. Yo me ponía así, dime por qué no. ¿Por qué no le vamos a ganar a Cuba? ¿Que no? Es que está Simón y nosotros lo hacemos bloqueado a Simón. Ellos serán más fuertes, pero en el vóley no ganan más fuertes, si no nunca hubiera ganado España, porque había gente más fuerte. Siempre en el vóley ganan más listo. Entonces al final. Mira, hablando de listo, Mihailo me dijo lo mismo y es un animal. Y es un animal y me dijo, yo lo que valoro de un opuesto es que sea listo. Claro, es que en el vóley no gana el más fuerte. Tienen posibilidades de pegarle más fuerte, pero solo eso, de pegarle más fuerte porque son más fuertes. Los que son más altos tienen posibilidad de llegar más alto, pero de ser más listos, nadie tiene más capacidad de ser más listo que tú. ¿Por qué? Entonces, hay que pensar ahí y en el Eurovolley, y después de haber conseguido un bronce, os digo que es un muy momento muy guay para afrontar un Eurovolley y decir, este año vamos a hacer historia, este año le vamos a ganar al que queramos. Y ya está. Oye, Eso, dime. el grupo está bastante ilusionado, ¿eh? La verdad es que ya después de ver el paso por Rumanía, por Francia, la clasificación para la Liga Europea, para la Final Four, Claro. ganar la medalla. Ya tenéis el empujón ese, el empujoncito ese de la rueda lo tenéis ya. Ahora ya es cuestión de vosotras de seguir y creer vosotras, porque nadie va a venir a decir yo creo en ti. Eso tenéis que creer vosotras. Vosotras son las que decís, aquí nosotras podemos hacer algo grande, aquí nosotras podemos llegar a lo que queramos, nosotras podemos ganarle a quien nosotras nos propongamos. Y si perdemos, pues nada, pues será porque ese día, solo ese día, ellas han sido mejor que nosotros en ese momento.
y seguía al siguiente. Se acabó. Oye, Ima, ¿y te pasó por casualidad? Claro, vas a la selección, con lo que estábamos hablando, que te sientes como el que está en Disneyland y tal, pero cuando viste a las rivales, cuando viste jugar a la francesa, viste jugar a Croacia, viste jugar a República Checa, por la cabeza se te pasó, pues no era para tanto, ¿sabes? La diferencia. Quiero decir, esa gran mentira que se vive, que seguro que a Juli le pasó cuando jugó contra Rusia, contra Serbia, esa gran mentira en la que vivimos de no podemos llegar y sin embargo ves que puedes competir a cualquiera. Hombre, siempre, bueno, este año se ha dicho eso, lo del grupo joven, es que el grupo joven es un grupo que todavía tiene mucho trabajo. Sí, pero no se puede poner tampoco como excusa el grupo joven. Es un grupo joven, pero hay jugadoras que tienen, casi todas de ellas, muchísima experiencia. Y si están aquí, o sea, si estamos todas aquí, es porque algo hay, porque hay cositas, porque yo creo que es un grupo que trabaja mucho, muy, muy fuerte y trabaja muy bien. Y yo cuando las vi enfrente, digo, no es que no sea para tanto, sino es diferente. Es algo diferente. Y, hombre, pues sí, no te voy a mentir, yo salí así, tenía las manos así temblando. En la red, claro que sí, pero eso es que es diferente. Bueno, y hay una cosa, los americanos le ponen nombre a todo, y hay una cosa que se llama The Zone, que es, de hecho se llama igual que la app esta para ver deporte, pero es The Zone. Ellos llaman The Zone a los equipos campeones cuando de repente te das cuenta en los entrenamientos o en un partido, sin que tenga que ser, a lo mejor en un amistoso o lo que sea, te das cuenta de que ese equipo va a ser campeón. Esto lo llaman así los americanos, The Zone. Son los mejores, te digo yo, pero estos son aquí. Los americanos son los mejores. Pero, ¿han tenido esa sensación en algún entrenamiento? Algún que dijeron, pero es que con este tío como, o esta tía que le está entrando todo, ¿cómo vamos a perder? ¿Sabes? Que veas que de repente todo el entrenamiento es perfecto, todo va bien, el grupo está perfecto, todos se llevan bien, hay buen ambiente, están ganando partidos. Eso existe, de verdad. Que tú de repente digas, ¿pero qué es esto? Pues, yo creo, mira, y te lo voy a decir con las dos manos, cuidado que loco me he vuelto, ¿eh? Pues yo creo, y te digo que es justamente al contrario esto. Me refiero, no en plan todo está bien, todo está a buen rollo, todo el equipo está en concordia, todos estamos happy. Ha sido, yo mismo he pasado de ver que el equipo podía con cualquiera, cuando estábamos en el entrenamiento peleado todo Dios, porque todos queríamos ganar un ejercicio, estábamos muy picados en el entrenamiento. Hay una frase que además seguro Anastasi, si has hablado, cuando hablaste con él te lo diría, un entrenamiento que él terminó pegándole una patada a la pizarra del ejercicio que había mandado porque era un ejercicio que había un pique brutal en el entrenamiento y nadie quería perder. Y ese día, cuando nos fuimos para la habitación, porque se terminó el entrenamiento, obviamente, porque fue todo una locura, yo dije... ¿El día de la botella de agua? El día... Sí, botella. Revienta la botella de agua. Botella de agua, patada a la pizarra, rompe papeles, o sea, lo del making of, que no se ve en lo de... Ahí está todo eso. Pues me voy para la habitación y yo, no sé si fue a Subi o a Iván, o... Alguno, no me acuerdo, compañero, pero le dije, tío, si jugamos, si peleamos así, ¿cómo vamos a perder? ¿Sabes? Y pues, si, o sea, si nosotros, el equipo B, ¿vale? El equipo que estaba suplente contra el equipo A era una apisonadora que no teníamos opción de ganarle. Y entonces cambiaron el ejercicio, lo pusieron más a favor nuestra, y el equipo A, que era una apisonadora, no podía con nosotros. Y yo decía, pero por Dios, ¿cómo no van a poder los Falasca, de la Fuente, Rafa Pascual, Molto, y no nos pueden ganar a nosotros, que éramos el equipo B? Digo, pero si jugamos bien, podemos ganarle a cualquiera. Y entonces fue ahí, no porque todo estuviera guay, esto, mira qué bien, sino al revés, de una situación mala, de decir, Dios, si competimos así, es que somos imparables. Hay una frase de Iverson que hablaba de sí mismo, que era que la mejor comida se hace en una olla a presión.
Refiriéndose a Miguel, que había crecido en un barrio chungo, pistolas, tiros, madre heroinómana y tal, que de ahí salió él, que la mejor comida está en una olla a presión. Puede ser, es que lo que te digo, Iverson era del Bronx, puede ser, por ahí también puede ser. Era, sí, era de Nueva Jersey, pero vamos, por ahí cerca. Chungo, pero ¿por qué lo digo? Cuando tú estás en situación mala, al final sacas lo mejor, ¿no? Esto pasa siempre en la vida, en las peores situaciones tú sacas lo mejor de ti para poder salir de esa situación. Pues como estábamos en la situación del equipo, que luego fuera de la pista volvemos a lo mismo, ¿eh? Fuera de la pista, súper amigo, vámonos a cenar, vamos al cine, vamos a jugar a la consola, lo que tú quieras, pero en el entrenamiento era mucho pique y ahí es cuando dijimos, por lo menos yo dije, Dios, es que así, si jugamos bien, ¿quién nos va a ganar si es que estamos aplastando a un equipazo? Y bueno, y eso fue el mismo verano, sí que es verdad, puede ser, no sé, que el señor Andrea Anastasi tuviera algo que ver en esa dinámica de mentalidad, ¿sabes? Puede ser. Hombre, él me contó que la Italia de él se odiaban a muerte, dentro y fuera, Pues, pero quedaron campeones del mundo. algo lo digo, que yo creo que al final se trata de buscar ese equilibrio, de llevarte lo mejor posible fuera de la pista. Habrá gente con que igual tengas más feeling o menos feeling, porque eso es como la vida real. Tienes más feeling con un amigo o con una amiga y con otros tienes menos, pues los ves más o menos, ¿vale? Pero dentro, si todos tratan de buscar lo mejor y encima hay pique, eso es una mezcla súper buena para pa que suba el nivel. Si todo el equipo está guay, Sin yo. contar intimidades del equipo, claro, porque ahora dice, sí, yo me agarré a piñas con Sewell el otro día, no, a ver, yo sé que hay buen ambiente en el grupo, pero no sé si es eso que estoy hablando, de saber que este grupo pinta muy bien. En el grupo eso, hay muy buen ambiente, hay todas con todas, nos llevamos súper bien, hay muy buenos entrenamientos. Y si es verdad lo que decía él, pues como sale un entrenamiento que sale todo, buenos remates, buenos bloqueos, se hacen no sé cuántos bloqueos, hay una red espectacular, pues saque es increíble, se defiende a muerte, pero claro, y tú piensas, después del entrenamiento, después de haber estado en ese entrenamiento, tú piensas, pero ¿cómo no le vamos a ganar? A Claro. la próxima, claro, a la próxima Francia que olímpica, ¿no? Que va a jugar los Juegos Olímpicos. ¿Cómo no le vamos a ganar a la actual campeona de la Liga Europea? O la que ya ha pasado, ¿no? La que era campeona de Claro. la Liga Europea. Claro, tú, pero claro, siempre cabe esa posibilidad, siempre cabe la posibilidad de perder. Y siempre cabe la posibilidad de ganar. Siempre, Ya, lo nuevo al final, siempre, 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 siempre va a primordial que para ganar o para perder vas a jugar un partido. Y para jugar un partido tienes que competir. Con lo cual, cuanto más compitas entrenando, más estarás habituada a competir en la competición. Entonces, cuanto más acerques ese nivel de entrenamiento de competición al de partido y no haya un escalón grande, pues más posibilidades tienes de que eso funcione. Es lo que pienso yo particularmente. claro. Inma, voy a hacerte una pregunta muy personal, muy personal. El próximo año sigues en Lugo. Eso está claro, hasta renovaste, tal, hay un eso. ¿Tienes intención, en algún caso, de salir fuera? Tengo intención, es uno de los objetivos, ¿no? Que me he marcado, sí, claro, porque igual que el objetivo que me marqué de ir a la selección, de estar en la selección, de formar parte y de que, claro, y que siga, ¿no? Que ese momento se repita más veces. Pues igual que me he marcado ese objetivo, también tengo el objetivo de poder salir fuera de España a jugar, claro que sí, pero todavía queda estamos en el proceso de crecimiento, de madurez en la carrera profesional, claro. Julián, ¿tú a qué edad saliste? A Francia, pues no, la primera vez. Salí justo después de ganar el Campeonato de Europa en el año 2007, fue mi primera temporada en Francia, 2007-2008.
Que tenías 26. Pues 26 cuando llegué, cumplo, como yo soy de noviembre, pues cumplí 27, cumplí en noviembre, o sea, con 26 me estrené en la Liga Francesa. O sea, que hay tiempo para todo. Y después encima pasaste después por Grecia también y volviste a Francia después. Luego volví a España, luego volví a Francia, luego a Grecia, luego a Francia y luego a Grecia. El tour por el Mediterráneo de Julián. Tiempo que eso era un mareo. Y vamos terminando. Voy a hacerles una pregunta muy repetida en este programa, pero que siempre nos viene bien porque la gente también así aprende. Y es, ¿cuál es la cualidad que más valoran ustedes a la hora de valorar a otro central? ¿Qué cualidad es la que valoran más? ¿Algo que envidien de otro? Pues, que, hombre, que envidie. Pues, que envidie. A ver, yo qué sé, ve a, yo qué sé qué te digo, a Muserski, a Simón, a cualquiera de estos bicharracos. Yo, para mí, lo que valoro es que sea listo. Pero te lo he dicho antes. Pero que envidie, pues siempre al final lo que envidia es algo que tú careces, normalmente, ¿no? Normalmente, yo qué sé, Ricky Martin no va a tener envidia de un cantante, ¿no? Supongo, porque tiene mucho éxito. Ah, Entonces, yo y que envidia. encima es guapo, que es la rabia que me da a mí esas cosas. A mí lo Más, que es el combo completo me da una rabia eso. que damos todo por hecho. Pero yo que envidia siempre me ha dado envidia los centrales que son muy reactivos, ¿sabes? Estos que tienen una reacción que salen súper rápido, porque yo no he sido nada reactivo. Entonces, como valorar cuando veo un central, digo, Dios, este tío es listo, este tío que sea pensador, ¿sabes? Lo valoro. Más que sea Muselski, que no conozco a Muselski, ¿vale? O Simón, pero que los veo jugadores que son muy físicos y bueno, sí, me llama la atención físicamente, pero que no lo valoro como un central bueno en su posición por eso, porque es una cosa que tiene él suya, o sea, no es que la desarrolle, ¿sabes? Claro, Entonces, medir 2,18 ayuda algo, ¿no? que mide 2,08, que tiene un salto de 1,15 m, pues lo que quiere te diga, vale, sí, es bueno, claro, pero es que con 2,08 y 1,15 m de salto, si eres malo, jolín, es que lo haces muy mal. ¿Sabes? Inma, algo que te guste de otra central o que envidies, o lo pueden ver de cualquier lado. Yo valoro sobre todo que tenga mucha vista, que sea viva en el campo. Sobre todo para el tema del bloqueo. Sí, es verdad que es un aspecto, el bloqueo es un aspecto que es muy importante en el central, es la más importante, ¿no? Y yo creo que una central que sea viva, que se mueva por la red, que sea capaz de leer bien, de. Pues si pone así las manos, va, o sea, que lea bien el juego, yo creo que es lo que yo más valoro. Si fuéramos americanos, te diría que fuera smart. Smart. Be smart, Smart. friend. Y ya para terminar, toca la parte que la hemos hecho con todas, aunque ya estuvo hablando un poco de eso Juli, pero para cerrar la entrevista, que es la parte como de maestro Jedi, que le va a tocar a todos los campeones que van a hablar con las de la selección. Ya puedo adelantar que el próximo es Quique de la Fuente con Lucía Prol. Así que dos gallegos juntos, a ver qué sacamos de ahí, a ver si sacamos conversación. Y vamos a, te toca, ¿qué consejo puedes darle de cara al Eurovolley? Específicamente del Eurovolley. Específicamente del Eurovolley, pues lo he dicho un Sin poquito hablar antes. todos los partidos. No, lo he dicho antes, que confíen simplemente en que son capaces de ganarle a cualquiera y que solamente es cuestión de pensar en que se puede y creer que se puede y trabajar para eso. Que no se ponga un objetivo de un puesto final ni una clasificación de un puesto X, porque al final el deporte y en cada competición cambia y si empiezan ganando pueden llegar donde lleguen, porque pueden llegar hasta lo más alto. Así que os digo, confiar el consejo, confiar en vosotras y pensar que a todas las jugadoras
se le puede ganar, porque el deporte es eso, se puede ganar y se puede perder, y ese puede ser vuestro. Lo tendré muy en cuenta. Pues hasta aquí la entrevista, señores. Un placer como siempre. A Juli ya lo conocía, hoy conozco a Inma, así que creo que la entrevista va a quedar muy bien. Perfecto. Muchas gracias.